Ya estoy grabando. ¡Ay! Perdón, perdón, perdón. Quiero que me digan honestamente, sinceramente, con la libertad de expresión que les queda, ¿qué tal me veo con mi lindo atuendo? No acepto un no como respuesta. Y queda claro que esto lo compré desde mi propio bolsillo. ¿Alguien vio mi ropa? Hoy vamos a entrevistar a Alberto Fernández, el presidente de la República Argentina. Yo tengo muchas expectativas. Y ustedes, díganme en los comentarios antes de que comience la entrevista. Alberto, vení, sentate conmigo. Me enorgullece decir que... Sentate y cállate la boca. ¿Cómo estamos? Estamos viviendo. Sí, ya sé que estamos vivos, pero contame cómo estás. Alberto, contame, ¿cómo te sentís estando acá? La verdad es que estoy encantado. Feliz de estar aquí. Bueno, le hago una pregunta. ¿Usted sabe que a usted lo toman como un corrupto? No tengo nada que ver con la corrupción. No me corra por ese lado. Oh, bueno, sí, es cierto. ¿Qué opina Macri de usted? Que el día que deje el gobierno. Alberto, antes de proseguir con la entrevista, te quiero hacer una pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que te bañaste? Desde que comenzó la pandemia. Con razón. Alberto, yo te hago una preguntita un poquito personal. ¿Qué pasaría si yo salgo a la calle sin barbijo y me junto con amigos? Sería imperdonable. Me rompí la rodilla. Ay, me rompí la rodilla de verdad, boludo. Eso es algo que yo nunca hice, tranquilo. Por cierto, te voy a hacer una pregunta un poquito polémica. ¿Qué va primero, el cereal o la leche? Ese debate ya no tiene sentido repetirlo. Obvio que primero va la leche. Bueno, no importa, continuemos hablando de la pandemia, por favor. Es horrible que nada esté mejorando, Alberto. Todavía existen lesbianas, gays, bisexuales y trans, que actualmente provoca la pandemia del COVID-19. Ah, lo decís por tu hijo que se fue a una fiesta clandestina vestida de mujer. No es ese mi problema. Bueno, Alberto, ¿qué tal si me hablas de la economía del país? Y obvio, de la salud de los argentinos. Me enorgullece decir que con la sanción de la ley de legalización del aborto, cuidar la recuperación económica, salvar vidas. Yo no creo que la economía mejore con la ley del aborto. De verdad te lo digo, Presi. Albertito, te hago una pregunta. ¿A vos te gusta el colegio? El colegio es algo tan, pero tan aburrido, hermoso. Bueno, el colegio sirve básicamente para... Desarrollar inteligencia. Primero, la puta que te parió. A mí no me interrumpas. Y segundo, tenés razón, el colegio es muy entretenido, es muy lindo aprender y sirve para desarrollar inteligencia. No cabe ninguna duda. Alberto, ¿por qué aumentó todo? No es ese mi problema. Pero ¿cómo que no es ese su problema? ¡Sos el presidente! Pero de mierda. Ay, me chupé el labial. ¿Vos tenés idea de lo que me cuesta ir a comprarme una bombacha? Generalmente no alcanza. Ya sé que no alcanza, por eso mismo te lo estoy diciendo. Necesito pedirle a toda la sociedad 34.800 millones de dólares. Pero vos, ¿cuánto ganás por día, mi vida? 5.5 millones. Alberto, me quiero casar con vos. ¿Y cómo te sentís vos, Alberto? ¿Cómo te sentís emocionalmente, te lo digo? Solo. Albertito, vení con mami Claudia que te va a dar un abracito. Dame ese bigotito. ¡Ay! ¡Qué trompa, Alberto! Alberto, ya que somos los mejores amigos de toda la vida, ¿te puedo confesar algo? No. Bueno, te lo confieso igual. ¿Sabías que sigo sin poder lavarme la colita yo sola? ¿Y quién lo hace eso? Marla. ¿Yo qué? Pero bueno, culpa mía no es.
más, si vos y yo nos casamos, voy a tener a alguien para que me limpie la colita. No. Depresión, lo tengo. Ansiedad, lo tengo. ¿Quién te crees que sos, viejo verde? ¿Quién te limpia el culo a vos? El Estado. Ah, sí. ¿Y qué opinas de Messi? Ese es el verdadero enemigo que tenemos. ¿Qué te pasa con Messi, la concha? Continuemos. Te hago una pregunta. ¿Por qué los brasileros te odian? Los brasileros salieron de la selva. Se nota que vos los odias también. ¿Y los argentinos de dónde venimos? Nosotros, los argentinos, llegamos de los barcos. Y vos venís de Cristina Kirchner, pelotudo. ¿Y esos barcos de dónde venían? Europa. Yo no fui, ¿eh? ¿Cuál fue la última vez que cagaste? La semana pasada. Ya veo, porque te estás tirando unos pedos increíbles. ¿Sabías que tus pedos huelen a billete? Eso nos causa una enorme alegría. Ah, mira. ¿Cómo que nos causa? Cristina está detrás de todo esto, ¿lo sabía? Háblame de la pandemia mejor. La pandemia no terminó. Eso ya lo sabemos todos. Si la pandemia ya hubiera terminado, ya me verías en 5 aviones y 8 barcos. Para traerme a otros argentinos que vienen de Europa. Pero terminemos con la payasada. Es que, Albertito, ya van 2 veces que decís una estupidez que todo el mundo ya sabe. Ya sabemos que la pandemia no terminó, ya sabemos que estamos viviendo, ya sabemos que no te bañás y que no cagás hace una semana. Sabemos que Marla tiene que limpiarle el culo a su hermana, ¡qué vergüenza! Y también sabemos que Claudia está perdiendo el tiempo. No puedo dejar de asombrarme. ¿Te pensás que soy pelotuda? Esa es la única verdad. ¿Y se cree que...? ¿Qué? Cálmate, Claudia, cálmate. No tenés que enojarte. Es una entrevista. Si querés, después la editás. Y lo haces quedar como un ridículo a él. Contame gracias a quién o cómo es que te hiciste presidente. El apoyo que recibí de líderes y lideresas del mundo para lograr ese objetivo. ¿Dijo lideresas? ¡Viva la inclusión! Pero los que quieren lograr su objetivo y alcanzar sus metas, ¿quiénes son? Los que están muy aventajados. Sin esfuerzo, no hay meta. Qué raro lo que dice. Y sin meta, no hay felicidad. ¿Por qué no me deja hablar a mí, por favor? Muchas gracias. Lo de los géneros. Te voy a hacer otra pregunta un poquitito más polémica que la anterior. ¿Cuántos géneros hay para vos? Las hombres, las mujeres... Los hombres y las mujeres. ¿Hay un nuevo género? ¿Las hombres? Sí. Vas, que te pregunto a vos si sos feminista. ¿El mundo de quién es? De todos y de todas. Bueno, con decir todos ya estás generalizando a hombre y mujer, pero bueno. Mentira. Pregúntaselo al Prezi. Otra pregunta que te quiero hacer, Alberto. ¿Cuál es el mejor trabajo para vos? Albañiles. Uy, sí, ese trabajo está buenísimo. Mi hermana quería ser de obrera. Mentira, yo quería ser un oficial marketing manager. ¿Quién? Yo. Te pregunto. El mejor trabajo, albañil, no creo que sea. Hay otros más. No solamente de albañiles, hombres y mujeres albañiles. ¿Cómo se dicen? ¿Albañilas? Sí. Se dice albañilas, albañilas, albañiles. Alberto, albañila es una especie de abeja. Es... el albañil o la albañil. Ay, me tocó un presidente ahí, de la concha de la lora. Convoca a la producción del cemento, a la producción del ladrillo, a la producción del vidrio, a la producción de la madera. Alberto, ya sé lo que es ser un albañil. Bueno, Alberto, ya que llegamos hasta acá, ¿por qué no le pedís a las personas que están viendo el video que le den like, que se suscriban y que compartan? Chicos, chicas, chiques, les pido por favor, hagamos ese esfuerzo. Más hombres como él. Pero sos pelotuda, mira. Bueno, gente, terminamos la entrevista. Alberto,
¿Cómo la pasaste? ¡Feliz de estar acá! Esas cuatro palabras ya las dijiste tres veces. Albertito, ¿querés mandarle un saludito a alguien antes de que terminemos? Mi memoria eterna y mi cariño al querido Mario, donde estés. La próxima vez voy a entrevistar al presidente de Bolivia. Buenas noches. Tres días después. Hola, Alberto. Me traje mi pan porque, viste, soy re pansexual. No. Te quiero hacer una pregunta y terminamos. ¿Vos tenés en el MNI que se puede ser nominado y no es un nombre? ¿Se puede ser pan? ¿Cómo se puede ser un nombre? No cabe ninguna duda. En el NI donde dice sexo se puede. En el NI app. En el DNI de Argentina se puede poner nombre, apellido, sexo, femenino, masculino y X. O sea, no binario. ¡Sos el mejor presidente del mundo! Mañana a la mañana me pongo el despertador a las 10 de la mañana para ir al Registro Nacional de las Personas y hacerme no binario. ¡Estoy tan feliz! Yo con el DNI X, o sea, DNI no binario, si cometo un delito, ¿a dónde iría? ¿A una cárcel de hombre o de mujer? Porque si en mi DNI figura que yo tengo sexo X, no iría a una cárcel de hombres ni de mujeres. O peor, si estoy en un centro comercial y me dan ganas de hacer pis, ¿en qué baño entraría? ¿En el de hombres o el de mujeres? Tienen que crear un baño público para personas X. No encuentro el vínculo. ¿Ah? No es ese mi problema. Bueno, no importa, ya lo resolveremos más tarde. Espero que les haya gustado la entrevista. ¿Hay algo que le quieras decir a las personas que nos están viendo? Por favor, vayan y contagien. Vayan y vacúnense. Ah, bueno, gracias.